Hola amantes de las lanas y los tejidos, mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a realizar un cuello infinito con la puntada abanico en relieve. Esta puntada la trabajé anteriormente en un chal, por aquí arribita voy a dejar el enlace para que pasen a verlo. Muchas personas me comentaron o me preguntaron que cómo se hacía en rectangular y si por favor podía realizar algún tutorial con esta puntada en rectángulo, o sea, a recta. Entonces, por lo mismo va este video. En esta ocasión voy a utilizar esta lana que trae varios colores, en una lana matizada bastante bonita. Esta lana tiene un gruesor medio. El fabricante recomienda que uno trabaje con un crochet de 4 a 6 milímetros. En esta ocasión yo voy a utilizar el número 4. Entonces vamos a ir rápidamente con el paso a paso. Quédate a verlo. Para empezar a trabajar este cuello tenemos que hacer múltiplos de 4. Para eso vamos a tomar acá la lana. Y vamos a dar un giro completo en el crochet, así. Una vez que se nos forma un punto acá en el crochet, vamos a tomar la lazada y la vamos a pasar por ese punto. Tiramos bien y ya ese punto lo vamos a dejar sin contar, ya que es el punto base para que no se nos desarme el trabajo. Pues bien, de aquí en adelante empezamos a hacer las cadenetas. En esta ocasión voy a realizar 200 cadenetas. Entonces, bien sueltecito van a trabajar y van a empezar tomando la lazada y pasándola por el punto que tenemos en el crochet. Y ya tendríamos el primer punto cadeneta. Nuevamente pasamos tomamos la lazada y la pasamos por el punto que está en el crochet. Tomamos lazada y pasamos. ¿Ven? Bien sueltecito. Así vamos a seguir trabajando hasta obtener 200 puntos. Una vez que tengo los 200 puntos listos, vamos a empezar a deslizar el dedo para que esta cadeneta nos quede lo más derecha posible, ya que la vamos a cerrar en círculo. Entonces, vamos deslizando y enderezando esta cadeneta. Así. Y vamos a llegar hasta el primer punto cadeneta que realizamos. Una vez que llegamos ahí, vamos a cerrar este círculo tejido con un punto raso o un punto deslizado, insertando el crochet en este puntito, así. Tomamos la hebra, la pasamos por ese punto y luego por el puntito que tenemos en el crochet y ya tendríamos cerrado con el punto raso o punto deslizado. Una vez que tenemos listo eso, vamos a subir con una, dos, tres cadenetas que representan el primer punto alto, más dos cadenetas extra que son la separación. Luego tomamos lazada y en el mismo espacio donde hemos subido, en total las 5 cadenetas, vamos a hacer un punto alto. Así. Y nos va a quedar esta especie de V. Ahí. Luego, desde aquí, este espacio que utilizamos, vamos a irnos al siguiente punto cadeneta y desde ahí vamos a contar 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. En ese vamos a hacer nuevamente una V. Entonces hacemos un punto alto separado por 2 cadenetas y en el mismo espacio, o sea, en la misma cadeneta, volvemos a realizar otro punto alto y nos vuelve a quedar otra V. Nuevamente, nos vamos al siguiente punto cadeneta, no este porque ya lo tenemos ocupado, y empezamos a contar 1, 2, 3 y 4. En el número 4 vamos a hacer un punto alto, dos cadenetas, un punto alto más en el mismo espacio. Así. Vuelvo a repetir. Contamos 1, 2, 3, 4 espacios, o sea, 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Insertamos el crochet, un punto alto. Vamos a realizar
dos cadenetas de separación y en el mismo espacio otro punto alto más. Así. Y así vamos a hacer durante toda la primera fila. He tejido toda la vuelta en estos puntos de V que realizamos acá. Ahora que lo que nos corresponde es cerrar esta vuelta. Para eso vamos a contar 1, 2, 3 puntos cadeneta, que fue donde empezamos a trabajar. Vamos a introducir el crochet, tomamos la lazada, pasamos por ese punto y luego con el punto deslizado vamos a pasarlo por el punto que teníamos en el crochet y ya tenemos el punto deslizado, punto raso. Bien, ahora vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenetas para realizar el primer punto alto. Tomamos lazada y nos vamos a trabajar dentro de esta V realizando puntos altos. Tenemos 1. Si no te acuerdas cómo se realiza el punto alto, te lo voy a mostrar más despacio. Llevamos dos puntos altos. Tomamos la lazada. Tomamos la lazada y pasamos por ese punto. Se me enganchó un... Nuevamente. Tomamos la lazada. Nos introducimos el crochet por dentro de esta V. Tomamos la lazada nuevamente y pasamos por 1, luego por 2 y luego por 2. Bien. En total tendríamos 3 puntos trabajados dentro de esta V más el punto que tenemos acá afuera. Bien, tendríamos 4 en total. Tomamos la lazada y hacemos un punto cadeneta. Tomamos lazada y trabajamos 3 puntos más en esta V. Pasamos por 1, pasamos por 2 y pasamos por 2. Son 3 pasos para el punto alto. Nuevamente. Tomamos lazada, pasamos por 1, pasamos por 2, pasamos por 2. Nuevamente. Tomamos lazada, pasamos por 1, pasamos por 2 y luego por 2. Ya tendríamos, después del punto cadeneta, 3 puntos más. Ahora, el número 4, el punto número 4, lo vamos a trabajar en este punto que tenemos acá, que es el punto alto de la vuelta anterior que está formando esta V. Para eso tomamos lazada y nos vamos por detrás de este punto. Miren, introduzco el crochet por esta V y la paso por detrás de este punto alto. Y trabajo normalmente el punto alto, pasando por 1, pasando por 2 y pasando por 2. Y ya nos quedó en relieve. Bien, tomamos lazada. Nos vamos a trabajar a la siguiente V. Para eso vamos a trabajar en este punto alto, realizando otro punto alto. Nos vamos por este espacio, introducimos el crochet por detrás del punto alto y lo sacamos por el medio de esta V. Ahí, ¿ven? Nuevamente, paso, introduzco, tomo la lazada y hago el punto alto normalmente. Paso por 1, paso por 2 y paso por 2. Bien, tomo lazada. Tenemos que hacer 3 puntos altos más dentro de esta V. Vamos, tomamos la lazada, pasamos por 1, pasamos por 2, pasamos por 2. Punto alto. Tenemos 1, 2, 3. Cadeneta de separación, 3 puntos altos más dentro de la misma V. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 puntos altos más. Tomamos la lazada y nos vamos a trabajar acá, en este punto alto de la V. Vamos a introducir el crochet por dentro de esta V y lo vamos a pasar por detrás del punto alto y lo sacamos por fuera, por el espacio que tenemos ahí. Y hacemos un punto alto normalmente. Y así, vamos a tirar un poquito, ahí. Ya tendríamos listas la segunda fila. Vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Ven?
Voy a hacer un ejemplo más para que ustedes lo vean. Tomo la lazada, paso por detrás del punto que tenemos acá, que es el punto de la V de la vuelta anterior. Tomamos la lazada y hacemos punto alto normalmente. Bien, ya tendríamos el punto inicial acá. Ahora tenemos que hacer tres puntos altos más dentro de esta V. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Punto cadeneta y nos vamos nuevamente a trabajar en esta misma V. Introducimos el crochet y hacemos tres puntos altos más. 1, 2, 3 y nos tocaría el punto alto en relieve. Tomamos la lazada y nos vamos a trabajar al punto alto de la vuelta anterior donde tenemos esta V. Introducimos el crochet por dentro de esta V, pasamos por detrás del punto alto y sacamos por el espacio. Tomamos la lazada y hacemos el punto alto normalmente. Y así ya tendríamos terminada el siguiente dibujo. Recuerden, esto es lo que tienen que repetir hasta terminar la fila. Terminado de dar toda la vuelta con este punto abanico, que ya sería la segunda fila. Y bien, nos vamos a ir aquí a la puntita de este abanico y vamos a cerrar con un punto deslizado. Tomando hebra, pasándola por ese punto y luego por el punto que tenemos en el crochet. Vamos a subir con tres puntos cadeneta. Solamente es para empezar a trabajar en el punto acá al medio. No cumple ninguna otra función, ¿ya? Bien, entonces vamos a trabajar dentro de ese punto cadeneta que trabajamos ahí, que nos separó el abanico. Trabajamos un punto en relieve, cuatro puntos altos dentro de esta V, luego separamos por una cadeneta, tres puntos altos dentro del espacio y un punto alto en relieve. Bien, dentro de ese punto cadeneta, que es el medio del abanico, vamos a trabajar un punto alto, dos cadenetas y un punto alto más dentro del mismo espacio. Así, ¿ven? Ya nos quedó formada la V. Nos vamos al siguiente dibujo, que sería este, y adentro de ese vamos a trabajar un punto alto, dos cadenetas de separación, un punto alto más. Y ya tendríamos el siguiente dibujo. Vuelvo a repetir, siempre vamos a trabajar en el abanico, en la separación. Tenemos un punto alto, dos cadenetas y un punto alto más en el mismo espacio. Y esta es la secuencia que van a seguir por toda la fila hasta llegar aquí, en esta parte. Entonces, este punto alto en relieve consta de dos vueltas. La primera que es la V y la segunda fila que es los abanicos. Yo voy a seguir y les voy a mostrar por último cómo vamos a seguir con la segunda fila por si hay alguna duda. Acá ya terminando la siguiente fila de V's y les voy a mostrar cómo vamos a seguir con la siguiente fila, que es en general lo mismo que estábamos haciendo aquí donde están los abanicos, pero para que no quede ninguna duda les voy a enseñar. Entonces nos vamos a ir al tercer punto cadeneta, aquí en esta esquinita. Vamos a introducir el crochet, punto deslizado, pasamos por uno y pasamos por el otro punto. Ya está cerrada la vuelta. Subimos con 1, 2 y 3 cadenetas y ahora nos vamos a trabajar aquí, en este punto alto de la vuelta anterior donde están formadas las V. Introducimos el crochet por detrás, aquí. Metemos por el espacio, sacamos por esta V, ahí, por detrásito del punto y hacemos un punto alto. Normalmente, ese sería el punto alto en relieve. Tomamos la lazada y tenemos que hacer tres puntos altos dentro de este espacio. Tenemos 1,
dos y tres. Vamos a separar con una cadeneta y luego hacemos tres puntos altos más dentro de esta V. Recuerden, siempre se trabaja dentro de esta V. Y los puntos que van en las orillas los vamos a trabajar en relieve. Entonces tenemos los tres puntos, ahora nos toca el punto alto en relieve. Introducimos el crochet por esta V, pasamos por detrás del punto alto de la vuelta anterior y lo sacamos por ahí, por el espacio. Y hacemos el punto alto normal. Así. Y ya tendríamos la siguiente fila, ¿ven? Repito. Vamos a irnos por el espacio por detrás de del punto alto y sacamos por esta V. Vamos a hacer el punto alto en relieve, punto alto normal. Introducimos el crochet y hacemos tres puntos altos dentro de esta V. Así. Separamos por una cadeneta y volvemos a hacer tres puntos altos más. Tenemos uno, dos, tres. Y nos tocaría hacer el siguiente punto alto en relieve. Entonces, este abanico se conforma por ocho puntos en total. Dos que van en las esquinas, esos van en relieve. Y los otros seis van dentro de esta V, siempre separado por un punto cadeneta. Y así vamos a seguir la secuencia. Una fila de Vs, una fila de abanicos, una fila de V, una fila de abanicos. Y van a trabajar hasta obtener el largo deseado, ¿ya? Así que voy a seguir trabajando ya para mostrarles el cuello ya terminado. Ya estoy terminando este trabajo. Entonces, para cerrarlo, vamos a irnos al tercer punto cadeneta. Acá, donde realizamos este punto alto. Vamos a tomar la lazada, la pasamos por ese punto y luego por el punto que tenemos en el crochet. Vamos a tirar un poco más de la hebra. Y ustedes pueden ver que tenemos esta lanita que nos sobra acá, que ya es del final del trabajo. Y la vamos a pasar por dentro de esta puntada que hemos alargado. Vamos a tirar bien y así aseguramos el trabajo. Bien. Dato. Ustedes se fijaron que empezamos con la puntada de Vs, ¿verdad? Ya, como empezamos con esa puntada, también vamos a terminar con esta misma puntada. ¿Qué pasa si ustedes lo dejan solamente con el abanico? Se les va a abrir demasiado y la verdad es que la puntada no se les va a ver bien. Así que termínenla con estas Vs, ¿ya? Bien, lo otro que tienen que hacer es esconder muy bien estos hilitos, ¿ya? Tanto del principio como del final. Como lo van a hacer por el lado del revés, van a dar un par de puntaditas, así, escondiendo muy bien esta lanita y una vez que ya lo tengan hecho, ya la pueden ir cortando. Así que ahí les voy a mostrar un poco cómo vamos a esconder esta lanita. Bien, ya con eso es más que suficiente, ya podemos cortar la hebra y lo mismo van a hacer acá abajito. Bien, lo voy a colocar de esta forma para darles la medida que tiene. Desde el punto de Vs hasta donde hemos empezado tiene 22 centímetros. Eso es lo que hemos trabajado un par de vueltas de abanicos. Les voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de abanicos, sin contar las Vs, ya, para que tengan una idea, porque a veces me preguntan. Bien, ahora les voy a dar la medida del ancho que tiene este trabajo, que sería de alrededor, acá no se enfoca muy bien, pero son alrededor de 61 o 62 centímetros para que ustedes se hagan una idea. Y eso hemos ocupado con 200 gramos de lana. La verdad es que se ocupó bastante lanita, ya que esta puntada
Entra bastante material, pero queda un trabajo bastante calentito, muy suave y la verdad muy abrigador también. Así que, bueno, eso realmente ha sido el tutorial de esta vez. Espero sinceramente que les haya gustado. Si es así, me puedes regalar tu like, me puedes dejar tu comentario acá abajito también. Si es primera vez que ves el canal, suscríbete acá abajito, lo puedes hacer. También puedes activar la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación y comparte el video también. Y bueno, eso sería todo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Espero sinceramente que lo puedas realizar. Cualquier duda o consulta, acá abajito la puedes dejar. Bueno, mis mejores vibras para ustedes. Nos vemos muy pronto. Chao.